hay muchas presentaciones, ha estado bastantes veces aquí, la mitad de antiguos guerrilleros en Francia. Procuramos que esté siempre presente, les pedimos, y Antizorain, que es un hombre incansable y está donde menos tú lo esperas, está allí explicando y desarrollando pues, todos los trabajos. Tiene multitud de actividades, pero bueno, yo en este caso le pedí un artículo de los dos bueno, y de la contribución que han hecho a esta revista que bueno, pues lo explicara con detalle. ¿Por qué? Bueno, pues porque realmente podría ser un ejemplo que podríamos seguir aquí, ¿no? Han dedicado muchos años y con éxito, la verdad, es que en París pues ya hay muchas calles de guerrilleros y represaliados y, bueno, y resistentes que tienen pues, el nombre en la calle y tienen bueno, un reconocimiento digno y una reparación de su nombre y de su presencia en la resistencia antifascista en Francia, y eso es porque consecuentemente ha sido un trabajo intenso de investigación y de gestión. Pues al menos el gobierno francés ha tenido la atención que aquí nos recibimos y por lo tanto, pues igual podemos tener ejemplo. Bueno, pues este artículo realmente está hecho entre los dos hermanos, Charles Farrain y Henri Farrain. Charles Farrain en agosto del año pasado nos dejó, pero de todas maneras aquí queda pues una parte de su trabajo y de su dedicación a los artículos y al movimiento de la resistencia antifranquista. Voy a explicaros con detalle pues, el contenido de este artículo por hacer una pequeña introducción. Morir en París, figuras olvidadas de la resistencia española en Francia. La Guerra de España, desde 1936 a 1939, fue el primer episodio de la resistencia militar al fascismo internacional. Poco después de la República Española, la República Francesa sucumbió. Los nazis triunfaron en la capital gala como antes en Madrid al lado del caudillo. Contra ellos, republicanos españoles lucharon muy temprano. Presentaremos seis de ellos, caídos en París cruelmente, ausentes cuando en la capital gala el rey Felipe VI participó en la inauguración de un jardín dedicado a la nueve en el año 2015. El primero de estos héroes fue fusilado por los alemanes en agosto de 1941. El sexto, jefe de los guerrilleros españoles de la mitad norte de Francia, cayó el 19 de agosto de 1944, primer día de la insurrección parisina final. Cuatro de ellos han recibido recientemente la mención Mort par la France, gracias a las investigaciones de la Asociación de los Ex-Guerrilleros en Francia, AGEF, FFI. Enrique Farrain del Bosque es presidente, lo he comentado, presidente nacional de la AGEF y profesor de la Universidad Honoraria. Os dejo con él y nos explicará, y en la parte final pues, tendremos un pequeño, si podemos, una pequeña intervención por parte mía, ¿de acuerdo? Gracias, está conmigo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Como han dicho, hablo en nombre de una asociación, la Amical de Ex Guerrilleros Españoles en Francia, y también hablo como investigador individualmente, particularmente, con mi hermano y con la ayuda de bastante gente también, que no voy a nombrar. La Amical de Antiguos Guerrilleros ha sido fundada en 45. No es una asociación memorialista, es una asociación de excombatientes. Es decir, que cuando fue fundada era para defender los intereses de todas clases de los antiguos combatientes españoles. Y los presidentes de aquella asociación en 45 se llamaban Luis Fernández y Juan Blasquez y eran generales de las fuerzas francesas del interior. Digo bien, generales. Han sido luego homologados por razones de dinero al grado de coronel. Pero es una cosa muy poco conocida, extraordinaria, que es que ya dos españoles han sido generales de la resistencia española, reconocidos por el general de Gaulle y todos los demás. Pero en 1950, la
Nical, a Nical de l'ancien guerrilleros espagnol, fue disuelta. Fue disuelta, hay varias razones, pero la principal es que había venido el tiempo de ya no molestar al caudillo y de preparar la vuelta de España en el seno de las naciones que entonces se llamaban las Naciones Unidas, después de la Sociedad de las Naciones. Y entonces, por esas razones, en 50 fueron disueltas unas cuantas asociaciones, en particular la nuestra, la de nuestros padres, la de esa gente que estaba cubierta de gloria, de algunas decoraciones también, que habían sido dadas enseguida en 45, luego mucho menos. Y es una cosa, es una mancha en la bandera de Francia que se haya disuelto tal asociación. Fue prohibida durante 26 años, es decir, que las diferentes demandas que vuelva la asociación a la legalidad fueron apartadas hasta que se muera el caudillo. En 76, un año después, fue autorizada. Entonces, voy a hablar con todo el peso de esa memoria, que no la puedo representar yo mismo por mi propia persona, pero como presidente de la Nical y sabiendo que quedan menos y menos antiguos guerrilleros, quedan algunos todavía, tenemos algunos de aquella época, tengo el placer de intervenir una vez más con mis amigos y camaradas de la Gavilla Verde, con los amigos y camaradas de la Asociación del Baix Llobregat. Mi padre era de Olot, luego de Barcelona, y mi familia está en Hospitalet. Voy a hablar entonces de una parte del trabajo que hemos hecho, sea como investigadores en historia, sea como militantes. Es posible separar las dos cosas. Si se habla en un congreso de historia, como lo hice yo hace 2 años en Madrid, en la Complutense, para explicar que el título del congreso, que era 75 aniversario de la guerra civil, nos parecía falso, pero no lo voy a tratar aquí. Entonces, podemos intervenir como intelectuales en congresos de historia y también podemos y debemos intervenir como militantes. A cada cosa su momento, y a veces hay que dialogar entre los dos aspectos. De ese primer papel, la resistencia que acabo de presentar aquí, las estructuras políticas y militares en Francia, no hablaré casi en la presentación. Voy a hablar con el título Morir en París. Debería haber el sonido aquí, no sé si... No hay el sonido. Voy a hablar del tema Morir en París, que nos viene el título, bueno, no sé, nos viene el título de la película de Frédéric Rossif, que cuando fue, salió en Francia, había colas delante de los cines. Yo me acuerdo, tenía 17 años, hicimos cola con toda la familia, los padres y toda la familia. Y había cola porque era una de las primeras películas que hablaba de la guerra de España, como lo llamamos. Nosotros no hablamos nunca de ejército. Y entonces, Morir a Madrid, lo voy a tratar con la ayuda de mi hermano, ahora desaparecido, al revés. Vamos a hablar de Morir en París, porque se cuenta en Francia demasiado a menudo que la liberación de París fue un acto cumplido el 24 de agosto, la noche, quizás mismo a la mañana del 25, diciendo que eso fue obra de la compañía española que se llama La 9. Todo eso son cosas muy esquemáticas. Claro que la 9 no liberó París, los españoles no han liberado París. En la batalla de París, entre el 19 de agosto y una semana más tarde, hubo más de 4.000 víctimas, sin contar los alemanes, más de 4.000 víctimas. ¿Cómo va a ser un grupo de españoles, cualquiera que sea, que ha liberado el país? Entonces, estamos aquí delante de gente que debe tener conciencia histórica y conciencia razonable, simplemente.
No hay que soportar la gente que para vender libros explica que los españoles han liberado París. Y lo dice aquí el presidente de la amical de Amigos Guerrilleros, que han vertido su sangre para liberar París y las demás ciudades. Nosotros pensamos que París fue liberado porque mucha gente, muchos franceses y muchos extranjeros, polacos, italianos, húngaros, alemanes antifascistas, españoles, han luchado desde el primer al último día. El 24 de la noche, cuando llegó la 9, no hubo ni un tiro. Y la 9 no fue ella que llegó, fue la columna de Rona, en la cual había 50 franceses y un centenar de españoles. ¿Cómo no vamos a acordarnos nosotros españoles de los franceses que estaban en la columna de Rona? ¿Cómo no vamos a acordarnos de todos? No hubo ni un muerto en la columna de Rona, salvo un francés. ¿Cómo vamos a continuar a explicar que somos nosotros que hemos liberado París, olvidando los que han perdido la vida? Y antes del 24 de agosto, que no hubo un tiro, hubo las fechas que voy a señalar, 6 fechas, en las cuales murieron españoles que todavía no tienen el reconocimiento en Francia, tampoco en España, peor, que merecen. Acabaré esta introducción diciendo que en París, la alcaldía de hoy es una alcaldía democrática con la cual trabajamos y tenemos muchas relaciones, ya veréis un poco algunos aspectos. Pero no nos satisface cuando ponen una placa para uno de la 9, que luego, después de la liberación, ha vivido en París, muy bien, pero yo gente que ha luchado en París y que ha vivido en París, tengo un montón de nombres que proponer para que le pongan placas. Pero antes hay que poner las placas a la gente que ha perdido la vida en París. Y voy a enseñar 6 casos nada más rápidamente. Pequeño homenaje a Pedro Peinado, que fue un camarada muy trabajador también, muy valiente, muy constante. Fue una gran pérdida. Aquí una foto hace unos años con mi hermano. Y he puesto también, además, no estaba presente este año, pero vino otro año, mi propia madre que ha muerto hace 15 días, Conchita. Entonces, primera fecha que merece que en París presenten conferencias, que realicen carteles, libros, películas. Primera fecha es el 1 de agosto de 1941. Ese día, en París, se publicó ese cartel, en alemán y en francés. Se trata de un que tiene un nombre valenciano, no lo digo bien, no lo pronuncio bien, a pesar de mis raíces catalanas, José Roche, más o menos, que ha sido condenado a muerte por ayuda al enemigo, en realidad por haber albergado aviadores ingleses. Ha sido fusilado después de unos meses de espera y, como era extranjero, tuvo menos posibilidad de acceder a la clemencia de los alemanes. ¿Quién era ese José Roche? Pues justamente es totalmente extraño que hoy en día lo que voy a decir es totalmente original. Lo que voy a decir no está en ningún libro. Es decir, que lo que voy a decir resulta de investigaciones, como hay que hacerlas en los archivos, en los libros, escuchando a la gente y también participando a muchas manifestaciones, las que organizan los demás, las que coorganizamos, las que suscitamos. José Roche, totalmente desconocido, sino ese cartel que la alcaldía de París, por ejemplo, pone en varias partes, en varias, no sé cómo se dice en castellano, folletos, de flyers, de folletos, que presentan el tiempo de la ocupación y ponen el cartel de José Roche. Pero ni la alcaldía, que es una potencia, que existía la alcaldía desde la liberación con diferentes alcaldes, entonces nadie está particularmente designado, todos. Nunca han acordado el trabajo que se necesitaba para saber quién era ese hombre.
¿Cuál era su segundo apellido? Lo que voy a poner hoy es la primera vez que lo presento, porque hay cosas que son frescas de hace un mes. Pero ¿cómo es posible que le fusilen el 1 de agosto de 41 y que no se sepa nada, sino que había un cartel en alemán y en francés que presenta bien en los folletos? Aquí buscando, y voy a ser rápido, en los archivos nacionales de Francia se encuentran documentos alemanes. Es un ejemplo, no entro en los detalles. Ya ven por las imágenes lo que puede pasar. Esto es un recorte de periódico, La Croix, periódico católico, que advierte en el otoño de 40 que el que va a albergar gente de Inglaterra, ingleses, si no los registra a tiempo, puede ser condenado a muerte. Y es lo que ha ocurrido a José Roche. José Roche, hemos buscado en todos los sitios donde podía haber una esperanza de obtener algo. Y finalmente, la principal pista fue encontrar una pequeña, pero muy pequeña, minúscula plastita que hay a Meudon, al sur de París, donde hay esa placa. Y esa placa fue puesta por el propio hijo de José Roche, que también se llamaba José Roche, como es de costumbre, en 91, al momento en que vuestro monumento fue erigido aquí. Y buscando esta pista de lo que hizo el hijo y la gente del vecindario de Meudon, hemos encontrado algunas cosas que no están en ninguna parte. Pero si lo hemos encontrado nosotros, rasgando un poco la superficie de la tierra, ¿qué sería si hubiese habido gente desde tiempo y muchos estimulados a hacer ese trabajo? Ya en esa placa se ve que ha nacido en 1880, que es un detalle, pero tenía 61 años cuando lo han fusilado. Se llamaba José Roche Armengote. Ha nacido en 1880, digo en la comarca de Castellón de la Plana, porque en Castellón de la Plana mismo, a pesar de las indicaciones, no hemos encontrado su acto de nacimiento. Pero es en la provincia, en la comarca. Si alguien quiere ayudar. Emigró en Francia a los 20 años, es decir, en 1900, para perfeccionarse en mercería. Y de entonces hasta su muerte quedó español. No sabemos si ha tenido una ciudad francesa, pero si la ha tenido, no la tuvo. Ha quedado español y murió español el 1 de agosto de 1941. Cuando hubo la guerra que llamamos aquí España, la guerra del 36, como se debe llamar aquí, la guerra del 36 actuó desde allí en defensa de la República. Y luego, cuando hubo la ocupación de Francia, enseguida participó a una red de paso hacia Inglaterra que era influenciada o estimulada por los masones. Hay varias tendencias, una tendencia es de masones. Es por haber albergado 3 o 4 aviadores ingleses en su casa que fue denunciado, juzgado, fue juzgado, detenido desde marzo, lo fusilaron 4 meses más tarde. Muy recientemente, hemos obtenido esta foto. Tengo 2 fotos de él desde un mes. No hay en mi conocimiento, pero soy contento si alguien me enseña que me equivoco. No conozco ninguna foto de él en ningún sitio hasta hoy. El que fue fusilado el 1 de agosto de 1941. Recientemente, justamente, hemos pasado allí en la pequeña placita y le hemos puesto algunos recuerdos republicanos, como los merece, pero no es una placita que merece, es una plaza mayor aquí y allí. Segunda fecha. El 27 de febrero de 42. Ya ves que estamos muy adelante del 24 de agosto de 44. Muy adelante. Conrad Miret. Muchos de vosotros lo conocéis porque de él ya se conocían algunas cosas.
es un catalán de Barcelona que nace en 1906. Militó en un grupo que se llamaba la Unión Socialista de Cataluña, diferente del PSOE. Y ese grupo fue uno de los cuatro componentes del famoso PSUC, el Partido Socialista Unificado de Cataluña. La Unión Socialista de Cataluña, la sección catalana del PSOE, la sección catalana del PSE y otro grupo comunista se unieron y hay que subrayar en Cataluña porque hacer historias no es solo cavar profundo, es también sacar las cosas principales. Y yo he constatado que entre las cosas principales y olvidadas es que en Cataluña hubo una situación muy particular porque durante toda la guerra no hubo ni Partido Comunista específicamente, ni Partido Socialista Obrero Español, hubo el Partido Socialista Unificado de Cataluña. Cada uno hoy puede contárselo como le da la gana, pero la verdad es que ni la corriente comunista histórica, ni la corriente socialista histórica nunca han desaparecido. Entonces hay que, cuando se mira la historia hoy, hay que entender que hubo ese partido especial, el PSUC, y no pensar que el PSUC se reducía a un partido comunista o se reducía a no sé qué. El PSUC era una unión que se hizo en Cataluña, pero que no se hizo en todas partes. Igualmente para la Juventud Socialista Unificada. Y si miráis en la revista el artículo del amigo, colega socialista que hemos invitado, que es de Toulouse, a hablar de la historia del PSOE en la resistencia, es un socialista de pura cepa, que hemos invitado como autor. Ya veréis lo importante que es la creación de la Juventud Socialista Unificada y que ellos, los socialistas, él explica que no participaron, dice la dirección socialista de resistencia en Francia, más complicado, pues explica que estaban fastidiados de no haber mantenido la Juventud Socialista y la Juventud Comunista. Entonces, el hecho que había una Juventud Socialista Unificada, tenemos que reflexionar en eso, pensarlo hoy, con mucha atención. Adelanto. Fue, claro, Conrad, voluntario desde el principio para la República, termina comandante de batallón, y cuando llega en Francia, después de pasar por los campos de concentración, contribuye enseguida a reconstruir la organización política, el PSUC, y también participa en el lanzamiento de un periódico que va a tener mucha importancia. El primer número lo hemos encontrado hace pocos años, menos de 10 años, en España y en Francia. El primer número que está aquí, reproducido, la fecha es 1 de mayo de 1941, en Francia seguro. Y como cada uno sabe, el 1 de mayo es bastante antes del 22 de junio. Es decir, que la Reconquista de España que está aquí no es relativo a la entrada en guerra de la Unión Soviética. Y lo desarrollo, pero cada uno puede pensar en toda la significación que tiene eso en cuanto a la voluntad de lucha, de resistencia al ocupante alemán, que era el mismo enemigo que habían enfrentado en España. Participa entonces a la creación de los primeros comités de la Unión Nacional Española. Es muy importante, ya veréis en esa revista, cuando se habla de Monzón, por ejemplo, Monzón no volvió a España principalmente para reconstruir el PCE, también participó en la reconstrucción del PCE o persiguió lo que había hecho Heriberto Quiñones y otros. Volvió a España para construir la Unión Nacional Española, es una especie de frente popular, no entro en los detalles, pero esas cosas son muy importantes, no hay que continuar a hablar las cosas con superficialidad. Han pasado 70 años, hay que entrar en las cosas importantes que ya se conocen y se saben y se demuestran. Claro, estando en Francia, contacto con militantes no solo del PSUC y del PSE, pero militantes franceses, principalmente del Partido Comunista Francés, que se llama Partido Comunista Francés, el de España se llama Partido Comunista de España. También subrayo una diferencia. No decimos Partido Comunista de France, Partido Comunista Francés. ¿Entiendes? Bueno, es muy importante también eso. Y participa a la relación con los sindicalistas franceses, que en esa época hay una CGT unificada desde el 36 en Toulouse. Unificada, es más fácil también.
Y en particular trabaja con extranjeros de los grupos, no lo desarrollo tampoco, que son los grupos de lengua de la CGT, no del Partido Comunista Francés, como se cuenta a menudo, pero eso es un cuento que se cuenta y se recuenta, pero los grupos de lengua han existido también en los del Partido Comunista Francés, que es bien conocido, me he ocupado de los grupos de lengua del Partido Comunista Francés hace muchos años, conozco bien, pero en aquella época son los grupos de lengua de la CGT, el sindicato único reunificado en 36. Y esos grupos se llaman la MOIO, la MOIO, la mano de obra inmigrada. Conocéis seguramente muchos de vosotros un grupo de ellos que se llama el grupo Manuxian, y ya veremos pasar algo luego. Ya al verano de 41 hay tres pequeñitas entidades que le hacen la puñeta a los alemanes con las pocas armas que han podido recoger. Grupitos de unas decenas de hombres cada uno en París. Los tres grupos son la Organización Especial, que es un instrumento directo de la dirección clandestina del Partido Comunista Francés para actos de violencia. No entro en los detalles, contra el ocupante, contra los colaboradores y para proteger algunas manifestaciones de distribución de folletos, etc. El segundo grupo se llama el Batallón de la Jeunesse, el Batallón de la Juventud, y viene de la Juventud Comunista Francesa. Y el tercer grupo es la MOI, o MOI, Mano de Obra Inmigrada, es allí que milita José Conrad Miré. Pioneros de la resistencia han subrayado directamente fuentes primarias el papel de Conrad Miré. Por ejemplo, aquí Alberto Zubillaz, parte de vosotros lo conocéis seguramente, en 67, es decir, que hay 50, 60 años que historiadores de allí o de aquí podrían haber leído ese libro y meditarlo, y reportarlo, y verificar. Explica que Conrado dirige las unidades armadas compuestas de hombres y de mujeres antifascistas de todos los países, miembros de la MOI. Pero lo que dice ese testigo de primera línea, Alberto Zubillaz, los informes de la policía, gracias que los hayan conservado, lo demuestran también, lo designan en las encuestas varias, muchas, como el principal animador de los grupos de terroristas internacionales. Hay muchos documentos, no los puedo claro, documentar. Por ejemplo, lista de atentados. La tercera columna es la columna de José Miré. Hay una lista de varias decenas de atentados entre finales de agosto de 41 y principios de febrero de 42. Varias decenas. Un poco más gordo, justo para tener una idea, atentado con pistola, tentativa de incendio, atentado con bomba, atentado, atentado, atentado. Otra lista de atentados en el cual él es organizador o participante directo, con la pistola en la mano. Esto es una foto de cuando lo detuvieron el 12 de febrero de 42, que muchos libros de hoy no hablan de él. En pocos libros hablan de él, pero con muchas cosas falsas, y en particular sitúan su detención a finales de 41. No, no, no. Los documentos están en los archivos desde mucho tiempo, y no había que ser del precio Nobel de historia para encontrarlos, hay que buscarlos. Y los hemos encontrado bastante fácilmente, y entre cuales esta foto que ella es conocida, esta foto era conocida ya antes de nuestros trabajos, pero la fecha no, no mucho. 12 de febrero de 42 fue detenido, y 15 días más tarde, después de 2 semanas de interrogatorios por los franceses principalmente, menos el último día los alemanes, murió. No se sabe, dice que es suicidado, pero no se sabe. Y después de muchas gestiones, el 6 de mayo de 2013, 42-2013, hemos obtenido que el gobierno francés, bueno, el Estado, el Ministerio de Defensa, el Secretariado de los Antiguos Combatientes, ha reconocido que ha muerto por Francia. Que para nosotros, hay algunos que en Francia, amigos, nos dicen, ah, eso es muerto por Francia. Es una especie de decoración simbólica muy importante que no hay que escupir en ella.
como algunos pretenden hacerlo. Es muy importante porque ya sabemos que no han muerto que por Francia, han muerto por la libertad de Francia, de España, de Europa, del mundo. Pero bueno, a cada paso de Unión Francés hay que tomar las cosas, saludarlas y acompañarlas. Entonces somos muy orgullosos de haber obtenido esto, que no fue fácil. Hubo muchas dificultades, que son dificultades, porque escribir libros de historia sí es importante, pero escribir estelas justas y pertinentes en las paredes es importantísimo, porque eso es historia de masas, de millones de gente que las pueden ver, que los libros, al menos gente que los lee, que los conserva. Entonces es importante hacer las dos cosas. Y aquí, por ejemplo, es el único caso que voy a enseñar. Esto es la reproducción del registro civil de París, del distrito donde ha sido registrada la muerte de Conrad Miret. Y en el margen, como ya veis, han puesto la mención Mort pour la France. Y estos registros son como un tesoro que van a ser transmitidos, si la fórmula tiene un sentido, a las generaciones futuras. De verdad, van a ser transmitidas que ese tío español, con elementos de información, algunas vacunas, pero ha muerto por Francia, lo ha dicho el Estado en tal época. Entonces eso es muy importante para él, por su memoria y para la historia de Francia, de España y del mundo. Y estamos también bastante contentos de haber obtenido que en la muralla de esa cárcel de la Santé, la prisión de la Santé, la cárcel de la Salud, donde hubo muchos sufrimientos, hay dos o tres placas afuera, pero la única individual, con mucho retraso, es la de ese tío. Aquí está, y cada palabra cuenta, pesa mucho, porque había gente que quería poner el Conrad Miret español y de Morici. No, jefe de los grupos armados, primer jefe de la MOI. Esas palabras han costado mucho, porque los que pretenden hacer historia, también algunos de ellos hacen ideología de baja clase. Y cuando hay una verdad que les molesta, tardan mucho en reconocerla, que eso no es ciencia, eso es baja ideología. Entonces, hemos obtenido ese resultado y claro, no nos vamos a quedar allí. En 2014, 60 aniversario de la liberación de París, aniversario importantísimo porque fue el primer en el cual el presidente Hollande participó. Y estando el presidente Hollande, después viene un espectáculo, y en ese espectáculo, que vencía aquí la fachada del Ayuntamiento de París, pasan nombres en letras gigantes. Y aquí podéis ver Gabriel Péri, un héroe de la resistencia francesa muy conocido, pero de baja ya está viniendo, subiendo, hinchándose el nombre de Conrad Miret en la fachada del Hotel de Ville de París. Eso es una victoria. La diferencia es que eso pasa y no queda. Lo que está en el registro civil no pasa. Llego a la tercera fecha, no muy lejos, 27 de junio de 42. Ese hombre, la verdad, había leído su nombre yo hace 20 años, pero no conocía nada de él hasta hace 3 o 4 años, nada más, cuando empezamos a trabajar ese tema con mi hermano. Documentos como este tenemos miles y miles y miles. Es decir, documentos que son de los archivos de la policía francesa que se encuentran en diferentes sitios, en particular en París, pero también en los departamentos. Aquí una orden del 26 de junio de 42 que explica que a la mañana siguiente van a ser mandados 50 inspectores, está escrito en el texto, 50. Es cualquier operación, 50. Es increíble que una operación tan importante no la hayan visto algunos de los que se presentan como historiadores profesionales, es decir, que ganan su vida escribiendo historia. Yo pienso que la historia debe ser
preparada por gente que ha estudiado en la universidad. Pienso que hay que respetar las cualificaciones universitarias. Yo soy universitario toda mi vida, desde pequeñito, cuidado, pero me fastidia cuando la gente se presenta de historiador simplemente porque tiene un grado, que han estudiado la, no sé, un chisme de la historia media. No, un historiador es el que cada día va con el pico y la pala y trabaja la historia, la mira con diferentes luces, la compara y produce. Y va a lo esencial para después explicarlo a la gente que pueda ella misma darse una idea propia. Entonces, estoy un poco molestado que documentos así hay que esperar el papel de nuestra asociación para que salgan a la luz. El denominado Manuel Vergés es de Lleida, aunque también de Lleida fuimos y no hemos encontrado todavía su acto de nacimiento. Y de este no tenemos el segundo apellido. Pero que ha existido y que ha muerto, eso sí que es verdad, pero no tenemos el segundo apellido. El primer rango de las personas que van a ser detenidas a la mañana siguiente está ese hombre. Y luego vienen aquí documentos que muestran su importancia porque al lado de él está el nombre de Mirem Usted José, el hermano del otro, que fue un consejero de la Generalitat de Cataluña, etcétera, etcétera, no desarrolló. Entonces, personaje muy importante también. Vergés, muy importante, pero que desapareció. ¿Y por qué desapareció? Desapareció porque ese Manuel Vergés, los papeles de la policía explican que se ha suicidado de un tiro en la boca a la noche del 27 de junio. Van a detenerlo a las 5 y media de la mañana, el 27, y a las 19:30 declaran que se ha suicidado. No voy a desarrollar el tema, pero simplemente hemos encontrado los papeles en que la policía explica lo que ha ocurrido. Se levantó, se inclinó por encima de una mesa de la cual abrió el cajón donde tomó algo. Falta todos los acentos, no he tenido tiempo. Fue a poner ese objeto en el maletín de cuero que contenía su merienda. Imagínense, lo detiene en su casa, es el jefe de los españoles, y le piden, coja su, como dicen, su maletín de cuero y ponga su merienda, que esta tarde va a tener hambre. Eso es un cuento. Maletín de cuero. Coge el objeto, lo pone en ese maletín, luego pide el favor de ir al retrete, le acompaña y se suicida. Nada más que la manera como lo cuenta es bastante extraña. Y como además, en otras partes, años antes, hemos encontrado muchos papeles en que había una mancha sobre un nombre, siempre el primer, finalmente era él, habían manchado su nombre en muchos papeles y alguno ha quedado, que hemos encontrado con mucha dificultad, que explica lo que ha pasado. Entonces, gracias a esto, hemos podido encontrar algunos elementos sobre Manuel Vergés, que era un maestro de escuela, miembro de la Juventud Socialista Unificada, y que en Francia era sino el responsable del Partido Comunista, como decía la policía, pero era un responsable de la Juventud Socialista Unificada y encargado de editar y difundir una parte del material. Como decía, gracias al informe como que se había suicidado, que había, fuimos al Instituto Legal y encontramos la única foto desde el día, la única foto de Manuel Vergés la tenemos desde un año y medio en el Instituto Legal. Gracias al empleado que ha pensado hacerle una foto, porque de costumbre hacían fotos a la gente desconocida nada más. Adelante. Aquí las gestiones que hicimos para que se reconozca que ese hombre ha muerto por Francia. Tuvimos dificultad porque la policía lo enterró bajo un falso nombre. Y el ministerio nos dijo, ¡ah! Muy interesante ese dossier, muy interesante, pero tenéis primero que cambiar su nombre. Y meses más para cambiar el nombre antes que lo reconozcan muerto por Francia. Pero lo hemos obtenido y es una victoria intelectual y militante que comparto con vosotros. Cuarta fecha. El 10 de octubre de 1942, será más corto este caso, voluntariamente. Domingo Tejero,
que a veces lo escriben texero, a la manera portuguesa, brasileña o gallega, pero en los papeles de policía se ha escrito así. Ese era mencionado en varios libros que llamo yo de crónicas de guerrilleros, entre cuales los famosos de Miguel Ángel Sanz, de Eduardo Pons Prados y otros. Pero había poca cosa y cosas a veces que finalmente eran erróneas. Una cosa interesante es el testimonio de un gran guerrillero por Francia que se llama Sandalio Puerto, que merecería una conferencia, la haremos otro año. Y también interesante es que, gracias al estudio del caso de Nuno Tejero, aparece que en Francia hubo un destacamento de la MOI, del cual Miren usted fue el jefe, que se llamó en la primavera hasta principios de verano de 42, segundo destacamento español de la MOI. Y hay que saber, porque aquí hay algunos de vosotros que son especializados, historiadores, de verdad, de los profesionales o de los que no son profesionales, y que dan lo mismo si hacen un trabajo. La MOI, contrariamente a lo que se ve en muchos libros, periódicos, en Francia y aquí, no existe hasta finales de junio de 42 los FTP MOI. Existe la MOI, menos los FTP, lo digo para la gente que conoce, eso, los que los ponen desde 41, es cuento de ideología también, no de historia. Entonces, segundo destacamento, muchos atentados. Luego, al verano 42, pertenece ese destacamento a los francotiradores partisanos MOI, mano de obra inmigrada, y otros atentados. Tenemos un testimonio de Narcís Falguera, que hemos saludado, que ha conocido a Domingo Tejero en los campos de concentración de Le Barcarès y de Saint-Fond, cerca de donde yo vivo. Y fueron juntos allí, y se acuerda de él como un chico muy valiente, muy deportivo, políglota, ¿cómo se dice en el políglota, donde hay que decir. Fue detenido el 9 de octubre de 42 en un barrio popular de París, Paris 19e, cerca de la alcaldía. Se escapó porque lo llamaban Tarzán. Se escapó echándolo los policías al suelo, pero le pegaron tiros a proximidad de este metro. Esta es una foto tomada por mi hermano, el metro Botzaris, Rue de Chaumont. Murió a la mañana siguiente. Eso lo sabíamos, él también que había muerto, pero no sabíamos cómo. Y en los archivos hemos encontrado, lo hago muy breve, hemos encontrado documentos como este, declaraciones después de la guerra de policías implicados que fueron molestados, no se preocupen, pocos meses después les devolvieron toda la pensión y todo, pero fueron molestados algún tiempo por haber matado a gente, y en particular habían matado a este. Y explican aquí, en esos documentos, en extractos, explican que han ido a visitarlo al hospital después de haberle echado cuatro tiros, y que las heridas, el médico dijo que no eran mortales, pero murió. Y explican que murió porque cuando lo testimonaron, a la mañana siguiente vinieron a tres policías, lo cuestionaron, bueno, no sé si han bien hecho eso, lo cuestionaron, sin menear, y ha logrado provocarse una hemorragia, un suicidio, han dicho. Suicidio o no, de todos modos, ha muerto por Francia, y eso hemos explicado a los ministros, y también hemos obtenido recientemente, este año, que fuese declarado mort pour la France. Y hemos ido a manifestar enseguida delante de la alcaldía de Paris 19e, cuando se celebró el 27 de mayo, como cada año, la Journée Nationale de la Résistance. Y aquí ven los oficiales tomando fotos, y les estamos explicando lo que no han leído desde tiempo, pero que allí están obligados a leerlo. Les enseñamos una foto, otra foto de Domingo Tejero, y tenemos buena esperanza que con la alcaldía local de 19e haremos manifestaciones y actos para él, que ha muerto en París, no solo ha venido a vivir como algunos que tienen suerte de tener placas luego. Última fecha. Ese cartel, muchos de vosotros lo conocéis, lo llaman del cartel rojo, la ficha rouge, es muy conocido, y el jefe que está abajo de la foto, en el triángulo abajo,
es el armenio Manouchian, el grupo Manouchian. Pero ese fue el amor desde marzo de 43, que ya el jefe primero había muerto desde un año. Y este que enseño a la derecha es el español Celestino Alfonso, bastante conocido, porque estaba en ese cartel que tuvo notoriedad en la liberación de Francia. Lo paso rápidamente, no explico lo que fue, cosas que ya son conocidas, voluntario en España. Estaba en Francia, pero fue voluntario en España. Y luego participó en las brigadas internacionales, volvió como refugiado en 39 con los demás, trabaja en Alemania, lo paso rápidamente, es un poco complicado explicar cómo y por qué, y cuando vuelve se pone con los españoles de la MOE, que reorganizan unos el PCE, otros la Unión Nacional Española, participa al segundo destacamento español de la MOE, su jefe es Domingo Tejero, cual jefe es Sandalio Puerto, y todo eso que estoy contando ahora, eso no se conoce, es nuevo. Esa parte es nueva. El papel de Celestino Alfonso, el único español del cartel rojo, que ya estaba en la lucha 2 años antes, todo eso es nuevo. Luego ingresa en los FTP MOI de nuevo, después de haberse escondido un tiempo. Aquí una foto de la policía, un periódico de aquella época que explica que han condenado casi todos los terroristas y es fusilado con sus compañeros el 21 de febrero. Fue declarado, no hubo necesidad que nuestra amical funcione, fue declarado mort pour la France en 45. Última fecha, me apresuro pidiendo perdón de haber sido un poco largo, el 19 de agosto de 44, ya llegamos a la liberación de París. José Barón. Un José Barón era mencionado en muchas crónicas de guerrilleros. Barón, José Barón, ciclo Robert, otro Robert. Por ejemplo, esos tres guerrilleros que han hecho crónicas de la guerrilla. Pero allí y en muchos libros hay datos inexactos. Los primeros, los pioneros guerrilleros que escriben, se puede perdonar. Lo que no se perdona es cuando viene gente que copia y recopia, lo arregla, ponen. Es increíble. Hay que luchar contra eso, porque eso no es ciencia, eso es baja literatura. No es ciencia. Entonces, en todas partes ponen que ha muerto el 25 de agosto, que es a la mañana siguiente de la llegada de la segunda división blindada, Plaza de la Concordia. Eso es falso. Hemos usado muchas fuentes y conocido documentos muy espesos para convencer a la Alcaldía de París y el Ministerio de Defensa. Hemos deducido que José Barón ha muerto el 19 de agosto, primer día de la insurrección, a unas centenas de metros de la Asamblea Nacional Francesa, en el corazón mismo de París. Y claro, eso molesta mucho, que haya muerto el 19, no el 25, un español, que además no era un soldado, que también merece, era el jefe de los españoles, de los guerrilleros de la zona norte de Francia. ¿Y cómo es posible tardar hasta 2016 para hablar de esas cosas? ¿Cómo es posible? Pues es así. Nació ese José Barón en Gerga, al lado de Almería. Hemos encontrado en ese orden un acto de nacimiento. Su tumba abandonada y con el nombre estropeado y la fecha falsa. Una foto. Aquí es un poco trabajado por mi hermano, ¿eh? No es exactamente la foto original. Luego, un testimonio de uno de los nuestros que ya estaba tan enfermo que no lo veíamos un minuto, pero que en 2005 había sacado una pequeña publicación preciosa, se llama El Comandante Marta, que lo ha conocido personalmente y que da elementos muy importantes. Y luego, después de haber obtenido el reconocimiento principal por las autoridades, luego encontramos por fin un reconquista de España de aquella época que no conocíamos, en el cual hay una foto y un reportaje sobre su muerte que ha tenido lugar el 19 de agosto, 1925, y el lugar de la caída está bien en el Boulevard Saint-Germain. Y así pudimos corregir lo que los pioneros habían escrito con la memoria como podían y que muchos
historiadores o pretendidos han recopilado sin ningún espíritu crítico. Analizando otras fuentes, hemos encontrado lo que paso corriendo porque ya he comido el tiempo. Contrariamente a gente que explotando lo que hemos publicado en el boletín, luego se hacen 30 páginas, en las cuales hay dos recopiladas en nuestros boletines y 28 de cuentos que no tienen nada que ver, olvidan la realidad, no saben que no ha vivido allí en Gergal, ha vivido en Melilla, y en Melilla, buen alumno, es graduado de una buena escuela, adhiere a la Juventud Socialista en la primavera 36, y como es deportivo, es seleccionado por la Olimpiada Popular, amigos, la Olimpiada Popular. ¿Y cómo que hemos puesto tiempo a saberlo? Como especialista de la carrera de 1000 metros. Y luego, no cesó de correr hasta su muerte en París. Combate toda la guerra de España. Acaba como sargento. Pasa, conoce, como se dice, los campos de concentración y el trabajo forzoso, forzado. Es un pionero de la Unión Nacional Española y de su brazo armado, el 14 Cuerpo de Guerrilleros en Francia. Actúa de instructor itinerante en las dos zonas. En la primavera de 44 es encargado de reorganizar la zona norte, donde ha habido muchos golpes. En junio manda la agrupación de guerrilleros españoles en toda la zona norte. Y cae combatiendo de una única bala en el corazón, lo que en otros tiempos ha merecido poesías de unos cuantos franceses, une balle dans le cœur, ni una tarjeta postal, ni un artículo de prensa de momento, ni un libro sobre ese tío. Acabo con todo esto. Al mismo tiempo nos hemos apoyado sobre la militancia y enseguida subimos, como decimos, en París a manifestar donde ha muerto. Ese día, en 2012, había mucho viento. El año siguiente había mucha lluvia. Y al tercer año había el presidente del Senado francés que vino en persona con todo el aparato solemne del Senado, que es una cosa extraordinaria para nosotros en Francia. Imagínense, en España ni soñar. De momento. Y entonces obtuvimos que fuese declarado muerto por Francia, porque cuando estaba el presidente del Senado, todas las tumbas ponían mort pour la France, menos él. Entonces obtuvimos eso en junio de 2015, y el año pasado, no pudiendo estar mi hermano que ya estaba enfermo, hablaron el alcalde de Gerga, que es del Partido Popular, señores, pero lo hicimos venir y vino, y fue muy digno. Y habló porque venía el pueblo donde había nacido ese héroe de Francia. Estaba allí un teniente alcalde, Ana Hidalgo no pudo, pero un teniente alcalde importante de París estaba allí y habló, porque es la ciudad donde murió. Y estaba el alcalde de Pantin, que es la ciudad donde yace su cuerpo. Si eso no es historia, si eso no es una contribución histórica, no es solo un rito de memoria, flores más y más y más, no. Es algo de importante. Si luego podemos, claro, ponerlo, grabarlo en libros y películas y eso. Y termino diciendo que el nombre deformado y la fecha falsa han sido corregidos en la placa que hay allí. Y una placa indicando su papel de jefe guerrillero, que eso molesta mucho, porque querían poner, ha caído un español. No, no, su grado lo hemos puesto, lo hemos logrado. Y este año, hemos obtenido la promesa que debía ser cumplida hace 3 días, pero finalmente lo han retrasado al mes que viene, que el Consejo de París va a votar el texto que está aquí, que hemos negociado palabra por palabra. Porque hay mucha gente interesada a quitar palabras, a cambiarlas. Ese texto dice lo esencial. Y eso esencial va a ser puesto en el Boulevard Saint-Germain. Si fastidia a los burgueses que viven en la calle y que no han querido participar y colaborar, ves que se fastidia, pero estará la placa, ellos muertos y el vivo todavía.